Hola, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde el Sur en Coffee, en la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy en caliente, declaraciones del secretario de la política, Miguel Carvajal. Un video publicado anoche por la cadena Teleamazonas de una reunión interna entre el secretario de la política nacional con funcionarios y miembros del partido de gobierno Alianza País, declaraciones que no se han soltado por parte del gobierno a la opinión pública. No hay plata, dice el ministro Carvajal. El IES está quebrado, dice el ministro Carvajal. El fondo de pensiones está en estado crítico. El hueco fiscal es de 5.000 millones. Estaremos atentos. Esta semana tiene previsto presentarse el plan económico por parte de la recién estrenada ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. El 28 estaba la promesa de esa publicación. Hoy, sin embargo, nos alejamos de esa coyuntura política, nos envolvemos en una coyuntura jurídico-política que mantuvo el país en vilo, que le costó el cargo al presidente de la Asamblea Nacional y que hoy lleva a juicio político al fiscal general de la Nación, a quien tengo el gusto de recibir esta mañana. Bienvenido, doctor Carlos Bacamancheno. Gracias, Anderson. Buenos días. ¿Va usted a un juicio político por incumplimiento de funciones? ¿Está consciente de que no hay votos para salvarse? Bueno, voy a un juicio político por ser la víctima de una conspiración. El argumento principal, el argumento central por el cual se ha presentado el juicio político en mi contra es porque el país pudo observar, pudo escuchar y pudo constatar de que un prófugo de la justicia, una persona que está en Miami, que está acusado por la fiscalía de haber recibido aproximadamente 10 millones de dólares en sobornos de parte de Odebrecht para viabilizar toda una estructura de corrupción de la cual el país supo en su momento en la investigación del proceso por asociación ilícita que ha concluido con una sentencia condenatoria todavía en apelación y que representó la condena a 6 años de reclusión del vicepresidente de la República y de otras personas más, su tío y otros ciudadanos. Ese mismo prófugo, el excontralor Polith, en una conversación con el expresidente de la Asamblea, hablan de bajarse al fiscal. Hablan de bajarse al fiscal porque dicen que el fiscal es un peligro. Y entonces yo estoy al frente de un proceso de naturaleza política, un juicio político, que en definitiva lo que pretende es convertir a la víctima de esta conspiración en el responsable político de una supuesta crisis institucional. El argumento, además de que se trataba de una rencilla personal, de que debía haberse obrado de una manera diferente, lo único que demuestra es que existe todavía una alta dosis de hipocresía en la política ecuatoriana. El día que lanza usted el audio a la opinión pública, usted está consciente que jugó un rol político muy distante a la majestad del cargo que ocupa, ¿no? Que es totalmente técnica. No, yo no he afectado ni la majestad, ni la... Sus declaraciones terminaron tumbando a un presidente de la Asamblea. Ni las competencias, ni he afectado la majestad del cargo, ni he afectado las competencias de la fiscalía ni del fiscal. Pero debe el país entender cuál es el contexto en el cual, y debe tenerlo claro, cuál es el contexto en el cual, independientemente de quién sea el fiscal general, independientemente de cómo se llame el fiscal general o independientemente de cómo se llame el presidente de la Asamblea, en el momento en el que hay una conversación de esta naturaleza, en la cual a la máxima autoridad de la institución que investiga los delitos se le constituye en un objetivo político y quién sabe si hasta en un objetivo personal para beneficiar a un prófugo de la justicia, y en esa conversación interviene el presidente de la función del Estado que tiene la obligación de legislar y fiscalizar, no estamos frente a una rencilla personal, no estamos frente a una posibilidad siquiera mínimamente aceptable
de que se trataba de una reacción o de una respuesta política. En todos los casos ha sido usted muy cuidadoso de no acudir primero a la prensa y después a los tribunales. ¿Por qué en este caso actuó al revés? ¿Por qué acudió primero a la prensa para luego judicializar un episodio que evidentemente merecía judicializarse? El audio llega a mi conocimiento, como ya lo he dicho muchas veces al país. A través de un parte policial, 8:20 de la mañana. Llega a mi conocimiento a través de un parte. Yo creo que en ese sentido no se viola ninguna, ni disposición legal, ni disposición constitucional, pero además se deja en evidencia de que independientemente, insisto, de los actores, de las personas que hablen, el contenido del audio representa ese sí, un contenido que afecta profundamente a la estabilidad institucional de la Fiscalía, de la Asamblea, y en consecuencia, yo tengo una responsabilidad también con el país de alertar lo que está ocurriendo. Y en esas condiciones, que la defensa posteriormente de uno de los partícipes, en realidad ambos reconocen haber participado. La existencia del audio, por supuesto. Pero independientemente de la reacción de la defensa de uno de los partícipes, que se centre en decir que esto debió primero o previamente ser judicializado, más allá de que está judicializado, y más allá de que yo lo anuncio al país cuando ya empieza el proceso de investigación. Independientemente de eso, es un argumento falaz. Y es un argumento falaz porque eso le pone, o pretende ponerle, a la víctima en la condición de reo o en la condición de culpable de ser precisamente la víctima. No es cuestión de víctimas y reos, es cuestión de que usted, más que nadie, debe ser cumplidor de la ley. ¿Mm? Si la ley le obliga a judicializar un audio en el que no participa, judicializado. Usted como fiscal general, más que nadie, debe ser consciente de eso. Y está judicializado. Y el audio fue judicializado. Cuando anuncia el país la conversación entre Carlos Pollitt y José Serrano, los compadritos lindos, hace un comentario que me parece muy suelto de huesos, con el respeto que le debo. Dice, los responsabilizo de cualquier kilo de droga que me encuentren. ¿Por qué hace una acusación como esa, una declaración como esa, sin traer las cosas completas a la mesa? Porque creo que es también importante, porque creo que también era relevante que el país sepa de que a lo que nosotros nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando, mientras sea fiscal general, nos seguiremos enfrentando a una situación de riesgo que va más allá del mantenimiento del cargo. Porque si de esto se tratara solamente, o si se tratara exclusivamente de quién debe ser o quién debe continuar siendo el fiscal general, tal vez la situación sería diferente. Aquí tenemos que saber clara y precisamente, de una manera ininteligible para todos los ciudadanos, de que los riesgos que nosotros estamos enfrentando, y de los riesgos que yo en particular estoy enfrentando, son riesgos que van mucho más allá del ejercicio del cargo. Pero le imputa a un presidente de la Asamblea la capacidad de meterle un kilo de droga por allí. Yo no le imputo directamente a nadie. Pero sabe usted lo delicado que va a hacer una declaración. Así es, pero ustedes también saben lo delicado que es que una persona en el ejercicio de un cargo en el cual desde el primer día tuvo que enfrentar la trama de corrupción más importante que ha tenido la región, América Latina, no solo el Ecuador, la región, el tener que haber procesado a poderosos ciudadanos que tuvieron, y parece ser, siguen teniendo una enorme capacidad de acción y de reacción. Y no solamente hablamos de acción y de reacción política, hablamos de acción y de reacción en la práctica, en cosas que pueden ser altamente perjudiciales, no para la institucionalidad del país solamente, sino también para las personas que ejercen esos cargos. Es una circunstancia que a mí me obliga a denunciar, a decir, a expresar de una forma clara lo que está pasando. Cristian Castillo Jaramillo, doy paso a algunas preguntas de la audiencia porque veo que es repetitiva.
ha dicho muchas veces que encontró la policía el audio en una red social, nunca ha dicho en qué red social se encontró. Eso consta en el parte, eso consta en el parte y es uno de los elementos de investigación. La información fue de acceso público, precisamente por ser una información de acceso público es que yo llego a conocer de la misma. Aquí no ha habido ni pinchazos, ni extracción de información, ni que alguien ha chupado la información, como en algún momento uno de los partícipes lo mencionó públicamente. Aquí hay una información que es de acceso público, y esa información de acceso público era mi obligación y mi responsabilidad, además, denunciarla al país. El país se levanta estos días en una crisis institucional en Fiscalía, que debe usted reconocer, con una pugna abierta entre la cabeza de la Fiscalía, que es usted, y quien está llamado a sucederle en caso de su ausencia, la fiscal subrogante suspendida, Tania Moreno. ¿Cómo cree que los ciudadanos leen un episodio así en la Fiscalía General, donde las dos cabezas pelean a morir? Es una situación sui generis. Normalmente, hasta antes de yo asumir la fiscalía, quien ejercía la función de fiscal subrogante era una persona a la que el fiscal general designaba de entre las personas de su confianza. No con esto pretendiendo señalar de que eso representaba algún nivel de impunidad para el fiscal general, no, sino que se constituían en un equipo de trabajo. Esto en este caso no ocurrió. En este caso, la doctora Moreno, la subrogante, proviene de un concurso dentro de la carrera fiscal. Correcto. Y al provenir de un concurso de la carrera fiscal, lo lógico, lo natural, habría sido que se pueda constituir un equipo de trabajo. Y eso desafortunadamente fue imposible. Y eso desafortunadamente fue imposible porque nuestra posición y nuestra visión como fiscal general y como Fiscalía General era enfrentar la corrupción esté donde esté. Y en esas condiciones, eso normalmente no suele ser bien visto, o esto normalmente no puede ser algo que conste en el interés de todos. Y las cosas como fueron ocurriendo y tal como yo se las expuse a la Asamblea y al país en el momento de mi comparecencia, empezaron a demostrar que ese, entre comillas, distanciamiento no tenía como trasfondo un tema institucional, no tenía como trasfondo el hecho de que nosotros estábamos trabajando hacia constituir una institucionalidad más fuerte, a mejorar el número de fiscales, a cambiar las estructuras internas de la fiscalía, a hacer una transformación integral en el modelo de gestión. No, estaba más bien vinculado desafortunadamente a la protección de ciertos intereses, los cuales en nuestro caso como fiscal general jamás estamos dispuestos a proteger ninguno de ellos. Porque sus reparos contra la subrogante Tania Moreno, hoy suspendida, solamente se hacen públicos una vez que ella abre investigaciones en su contra. ¿Por qué no debemos leerlo como mandatones de ahogado? No. De hecho, hay un episodio que ya se hizo. Yo precisamente por garantizar la institucionalidad y sobre todo en la lógica y en el entendimiento de que tenía una responsabilidad y tengo una responsabilidad no solo procesal, sino también una responsabilidad institucional con la Fiscalía. Pero hay un episodio que se produce en el mes de noviembre, que se hizo público y sobre el cual yo no quise hacer mayores expresiones, pero que ya fue una expresión pública de esta disputa, por ponerlo de alguna manera. Y es cuando la señora fiscal Claudia Romero presenta una denuncia en la que ella afirma haber tenido y haber recibido presiones para no investigar un tema relacionado o que involucraría o que tendría como potencialmente una de las personas de investigarse al exministro Serrano. Y eso hace que la denuncia que presente la doctora Romero, la respuesta de la doctora Tania Moreno, sea precisamente acusar de que esa denuncia es parte de un proceso de pretender desprestigiarle a ella por parte del fiscal. Yo no hice ninguna expresión pública respecto al tema. Que si me permite, es la misma estrategia de defensa que sigue usted ahora. Las acusaciones en su contra son... No, yo no estoy siguiendo... Vea, Anderson, yo aquí quiero mencionarle de una forma sumamente sincera. Yo no estoy siguiendo ninguna estrategia de defensa.
yo voy, yo he hecho lo que corresponde y me ratifico en decirle a usted y a los ciudadanos, yo he hecho lo que me correspondía hacer. He hecho lo que me correspondía hacer en las investigaciones, he hecho lo que me correspondía hacer en la institución, he hecho lo que me correspondía hacer cuando tuve una evidencia concreta de que estaba siendo víctima de una conspiración, y seguiré haciendo lo que me corresponde hacer. ¿Usted cree que lo lleva a juicio político por haber sido correísta? Yo no sé, yo creo que en el fondo hay ese sentido, hay esa percepción. Los hechos han demostrado, más allá de la función que yo pude haber desempeñado antes de ser candidato a fiscal, los hechos han demostrado que voy a actuar siempre de una manera recta y justa. Pero si es que en el trasfondo hay intereses políticos, o si en el trasfondo Vaca es el heredero de un malestar, Vaca es el heredero de la confrontación política, y Vaca es identificado como la persona que, por ser correísta, ya no debe estar en el cargo. Yo le insisto, no estoy llevando adelante ninguna estrategia de defensa. Yo me defenderé con la verdad, me defenderé con el derecho, acudiré a la asamblea, y los resultados que tengan que darse en esa instancia se darán. Lo único que sí voy a seguir haciendo mientras sea fiscal general es cumplir mi deber. Solo para cerrar este tema de su participación en el correísmo, que entiendo estará ya cansado de responderlo en entrevistas, pero entenderá usted que haya ciudadanos que dicen, usted fue parte de una cúpula del poder, donde hoy todos los máximos representantes de esa cúpula de poder, de una u otra forma, están señalados, envueltos en procesos o aún por responder a la justicia. ¿Qué garantía nos da de que usted va a actuar de forma independiente, bueno, con sus antiguos colegas? Bueno, la mejor garantía son los hechos, ¿no? ¿Cómo qué? Como Anderson, Jorge Glass, al que se Anderson, lo llevó a prisión Anderson, a 6 años de reclusión mayor. Anderson, hay investigaciones abiertas por peculado, lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho, concusión. Hay sentencias por asociación ilícita, por lavado de activos, sentencias por enriquecimiento ilícito. Estamos en espera de etapas de juicio en delitos por enriquecimiento ilícito, en delitos por... Vamos al caso puntual. O sea, ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de reclusión mayor. Finalmente, si todo lo que nosotros en 10 meses hemos hecho para demostrar... No que vamos a actuar a favor o en contra de nadie, sino que vamos a actuar dentro del margen de la ley. Si después de 10 meses de todo lo que la Fiscalía General del Estado ha hecho, a la gente le sigue pareciendo insuficiente, o al ciudadano común le sigue pareciendo insuficiente, o si es que la Asamblea Nacional, buscando el pretexto de un supuesto parte policial alterado o que no se haya judicializado a tiempo, creen que yo no debo estar en el cargo, bueno, presenten los argumentos, yo me defenderé. Y la historia, además de las acciones que ellos tengan que hacer, la historia también sabrá ubicar las cosas en su real medida y dimensión. Pero yo tampoco puedo, yo tampoco puedo, ni lo voy a hacer, poner a la Fiscalía General del Estado al servicio o de la impunidad, o de una persecución, ya sea cualquiera sea el signo político de ellos, de las personas que estén potencialmente involucradas. Y yo creo que en los hechos hablan más que las palabras. Lo que nosotros hemos hecho... Cuando se logró la condena contra Jorge Glass, ex vicepresidente, hubo muchas críticas, gente que decía, claro, lo llevan preso por el delito menor, el que le da 6 años, no, el que le da 14 o 20 o 40 o lo que quisiera la gente. Su respuesta ante los medios de comunicación, en una entrevista con Diario El Comercio, el día siguiente de la sentencia, fue: hay 20 indagaciones abiertas. ¿Cuál es el resultado de esas 20 indagaciones abiertas? Las indagaciones, 6 meses después. Las indagaciones están en curso. Hay algunos elementos que tienen que tomarse en consideración. En el caso del delito de asociación ilícita, tratándose este delito de un delito cuya sanción penal es la actividad, la mera actividad. Antes de la comisión del delito. Y por tratarse además de un delito mediante el cual la organización se articula alrededor de cometer otros delitos, la asociación agota una parte
agota una parte de la imputación penal, pero restan las imputaciones penales de los otros delitos medios o fines, es decir, de los delitos subsecuentes a la asociación. Y en esos delitos están las investigaciones. Ahora, en estos otros delitos hay condiciones y características técnicas de investigación que tienen particularidades que no son necesarias o que no son requisitos indispensables en el primer caso, sino ya en los subsecuentes. Es decir, por ejemplo, rastros, identificar rastros dónde está el dinero. Rastros del dinero, cuentas, etc. Y entonces, como gran parte, la gran mayoría de esta trama de corrupción se hizo fuera del país y se hizo en cuentas de fuera del país, el recabar toda la información de otros países, no siempre con la intención o la voluntad de cooperar de esos otros países. No siempre con esa buena intención o voluntad de cooperar. Han habido países que cooperaron con nosotros de una manera rápida, efectiva, inmediata. Hay otros que no. Núñez Raúl, Tami Patricio Villacrés, Gaby Tali, todos tienen las mismas preguntas. ¿Dónde está el dinero incautado? ¿Por qué no se incautó el dinero a los corruptos? ¿Cuándo se incautará el dinero a los corruptos? Ante estas interrogantes de la audiencia, yo le traigo a la mesa la controversia sobre el Instituto Técnico Basilea, un instituto suizo que ha permitido la recuperación de dinero llevado de las arcas públicas por corruptos en otros países de la región, un caso puntual Perú. Ecuador negoció desde la época de Galo Chiriboga totalmente con lentitud, con ineptitud y sin resultados. ¿Por qué no se acepta la ayuda que puede dar un instituto como este para recuperar el dinero? A ver, varias cosas. Dinero de corrupción, dinero que tenga que ver con actos de corrupción, está ordenado y está en curso de recuperación. En el caso de la asociación ilícita, los jueces dispusieron una reparación integral de la devolución de 33.5 millones de dólares. En ese caso derivado de la asociación ilícita, una de las personas que intervino indirectamente en la trama y que ahora está siendo investigada por lavado de activos ya restituyó al Estado ecuatoriano 2 millones de dólares. En el caso de la señora Larrea, que estaba involucrada en la trama de corrupción de el IES, ya fue condenada al pago de más de 3 millones de dólares de reparación integral. En el caso del señor Alexei Mosquera, Fiscalía pidió la reparación integral de la totalidad del monto que fue motivo del soborno. Estamos esperando la sentencia. La sentencia de pago o recuperación integral aseguran que el Estado recupere ese dinero. Está ordenado y tenemos que recuperarlo. Es decir, está ordenado y tiene que recuperarse. Ese es un procedimiento que tiene que avanzar. Ahora, sobre el tema de Basilea. La Fiscalía retomó contacto con la Fiscalía, en este caso dirigida por mí, tomó contacto con el Instituto de Gobernanza de Basilea. Efectivamente, hemos tenido una conversación a lo largo de estos meses, y este día jueves, precisamente en esta misma semana, van a venir a Ecuador los representantes de este instituto y van a suscribir con la Fiscalía General del Estado ya un convenio formal para la recuperación de los activos de corrupción. Es decir, nosotros, a pesar de todo este tráfago terrible que ha tenido que pasar tanto la Fiscalía como el Fiscal General, todo este problema institucional, el juicio político, las convocatorias, la situación delicada en la que están las máximas autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo este entorno, que ha sido un entorno ampliamente desgastante, nosotros hemos continuado trabajando. Este día jueves, en 3 días, vamos a tener la suscripción ya del documento formal del convenio para arrancar la recuperación de activos a través de la cooperación de este instituto especializado en el tema de recuperación de activos a nivel internacional. Hay mucha gente que me pide que hablemos del 30S, vamos a hablar de eso hacia el final de la entrevista. Avanzo rápidamente para aprovechar los minutos que nos quedan, doctor Vaca Mancheno, para traer un tema del que conversamos la última vez que estuvo en este espacio. Usted vino después del bombazo en San Lorenzo, habló de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Esa nueva etapa ha dado pasos importantes del 27 de enero a la fecha. 3 bombazos, 2 ataques a nuestro ejército, 3 bajas,
11 heridos. A ver. Las cosas se están poniendo color de hormiga. A ver. El tema de la explosión de San Lorenzo del 27 de enero tiene que encadenarse o tiene que analizarse en el contexto de todas las acciones que ha llevado adelante el Estado para desarticular el crimen organizado, los corredores logísticos del narcoterrorismo. Del narco, sí. El bombazo del 27 de enero precisamente es una reacción a todas esas actividades que se venían realizando. O sea, usted desde guarda entonces, la misma línea que la línea comunicacional de gobierno. Estamos haciendo también el trabajo que nos meten bombas. Es que lo que pasa es que hay que entenderlo. Hay que entender qué es lo que ocurre después. Se continúa con investigaciones. Se da hace pocos días un nuevo golpe muy importante. 5 personas de la cadena de apoyo logístico de esta organización criminal que está en territorio colombiano son detenidas, se allanan 20 inmuebles, hasta el momento hay 14 personas detenidas por este tema y hay toda una investigación en curso respecto de otras relaciones que este grupo podría tener con otras personas tanto en el Ecuador como en Colombia. En Colombia también se ha detenido al segundo al mando de la organización de este señor y el trabajo está hecho. Ahora, esta utilización de explosivos caseros, estos atentados que se hacen, son efectivamente atentados que tienen una respuesta, son una respuesta a los golpes tan contundentes que se están dando. Ahora, los golpes del narcoterrorismo a la soberanía ecuatoriana, esto es muy importante. Después del bombazo en San Lorenzo se habló desde la oficialidad, desde el Ministerio de Defensa, de participación de cárteles de la droga como el cártel de Sinaloa. ¿Es posible para usted confirmar o descartar esa afirmación? Es parte de las hipótesis de trabajo que estamos llevando adelante, incluso en la investigación binacional. Porque no se olvide, desafortunadamente, la crisis, entre comillas, la reacción política se produce justamente unos pocos días después de mi regreso de Colombia. Y en esa reunión binacional de cooperación judicial entre las fiscalías de Ecuador, de Colombia, con oficiales del ejército, de la policía ecuatorianos, con oficiales del ejército, de la policía colombianos, allí se establece un mecanismo ágil y un mecanismo efectivo de investigación binacional que está dando resultados en Colombia y que también está dando resultados en Ecuador. Ese no es un tema que empezó esta semana. El tema no es que empezó este mes, no empezó este semestre. Esto es un tema estructural que además se ancla a una situación de fragilidad en la zona de frontera norte. Pero es más grave aún, si no empezó este mes, no empezó este semestre y empieza desde que iban las negociaciones de paz, porque nuestros organismos de seguridad no tomaron en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas, que desde 2016 les decían, oigan, hay gente que no se va a coger el proceso y va a migrar a la frontera de Ecuador. Pero ¿cuál es el problema? El problema principal está en que el proceso de paz, al proceso de paz, le sobreviene una atomización del conflicto. Es decir, de grandes grupos se convierten en una multiplicidad de pequeños grupos con capacidad de fuego y con capacidad de controlar logística o operativamente determinadas zonas. Entonces, es como tener una gran masa de conflicto y que después de esta gran masa de conflicto se vuelvan pedazos pequeños, se atomicen pequeños pedazos de estas masas y esto se riegue alrededor de la frontera con Colombia. Evidentemente. No olviden, no pierdan de vista de que en el caso del proceso de paz, pero además en el caso de este incremento de conflictividad en la frontera nuestra, no pierdan de vista que estos son los resultados justamente de esta atomización. Entonces, el Estado tiene que responder en el marco de la ley. El Estado tiene que responder en el marco del derecho, en el marco de sus potestades. Porque si no, lo contrario sería terrible. Evidentemente.
Doctor, yo sé que usted es fiscal general, usted está acostumbrado a los alegatos en corte que le dan mucho tiempo. Estamos nosotros con el tiempo en contra. Le voy a pedir concisión en las respuestas para avanzar hacia el final de la entrevista. La responsabilidad política del desamparo que vive nuestra seguridad nacional se atribuye desde muchos sectores, incluyendo la prensa y la opinión pública, a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Su anuncio de desmontaje vino por parte del presidente de la República, que aseguró incluso en los medios de comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia ya no espiará a opositores. Si eso hacía la Secretaría Nacional de Inteligencia, pues estaba haciendo y cometiendo actos ilegales. Hay investigaciones abiertas en contra de los funcionarios. A ver, piensa que es normal que la Secretaría espía opositores. A ver, ahí hay que hacer una diferencia. La una, la decisión administrativa gubernamental de desaparecer, de transformar, esa ya está hecha. Esa es una decisión que tiene que hacerse institucionalmente por parte del canal que corresponde, que es el del Ejecutivo. Hay una ley que crea la Secretaría de Inteligencia, que es una ley de seguridad pública y del Estado. En esa ley de seguridad pública del Estado, los subsistemas, porque así se denominan en la ley, los subsistemas de inteligencia son tanto policiales como militares. Entonces, en los subsistemas policiales y militares, los objetivos de la investigación o de la inteligencia suelen ser distintos. Esos subsistemas se han mantenido o se mantienen. Allí la decisión política respecto de que la SENAIN como tal pudo haber sido el vehículo para espionaje, control político, etc. El presidente no usa condicional, usa una afirmación. Okay, espió opositores. Ok, entonces eso tiene que desencadenar a su vez en investigaciones. Hay investigaciones que se han abierto en la fiscalía, hay investigaciones que se abrieron en fiscalía respecto de algunos temas indirecto o directamente relacionados con la Secretaría de Inteligencia. La más grave y notable es probablemente la que involucra el secuestro del político Fernando Balda en territorio colombiano, de la cual la Fiscalía ha puesto en marcha un proceso que durmió en el cajón del sueño por parte de su antecesor Galo Chiriboga, que ponía a dormir todo lo que podía o lo que tocaba. Era como un rey Midas del sueño en la Fiscalía. Se quería reír. No, la comparación me parece, no sé si la comparación me parezca muy precisa. ¿Ha despertado usted un caso que estuvo 5 años guardado en la gaveta? Han caído 3 agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia. No me diga que esto se va a quedar en las cabezas de agentes. Bueno, hay que continuar la investigación. Habrá un mando superior, ¿no? Hay que continuar la investigación. O sea, el tema es un tema que además tiene una connotación. La Secretaría Nacional de Inteligencia tiene una connotación que aborda o que tiene también que ver con lo que Colombia ha investigado respecto al tema. Evidentemente. Colombia tiene investigado y sentenciado. Colombia tiene ya a 3 personas sentenciadas y sobre la base de este de compartir información y sobre la base de la entrega de información, nosotros tenemos elementos como ya ocurrió, formular cargos en contra de 3 personas que se encuentran detenidas. La Secretaría Nacional de Inteligencia respondía directamente a la Presidencia de la República, así lo establecía la ley. No tienen sospechas, ¿no? No piensan mal allá en la Fiscalía. Mira, yo no quiero pensar ni bien ni mal. Lo que yo quiero asegurarle es que vamos a continuar la investigación para establecer qué fue exactamente lo que ocurrió en ese tema. Lo primero que nosotros debemos confirmar o descartar es por qué y para qué actuaron de esa manera estas 3 personas que están hoy procesadas. ¿Por qué y para qué? Y si es que del por qué y para qué aparecen elementos además del quién pudo haber ordenado, dispuesto, habrá que seguir la investigación para saber ese quién. ¿Quién es ese quién? Por el momento hay hipótesis que están en trámite de confirmar o descartar. No podemos adelantarnos más. ¿Usted se considera todavía amigo de Rafael Correa? Yo no tengo contacto con el expresidente Correa desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto es muchísimo tiempo? Es un indeterminado que le dice bastante, muchísimo tiempo. Vamos a lo que lo lleva realmente, o lo que impulsa realmente un juicio político en su contra. No solamente haber destapado un audio ante la opinión pública donde el presidente de la Asamblea y Carlos Pollitt confirmaban para bajarlo, sino también el caso 30S,
una denuncia publicada en el portal Focus de Fernando Villavicencio. El 30S no está entre los cargos políticos de la Asamblea, de lo que pude ver en redes sociales, porque no me han explicado. Yo he leído el informe. Los gastos reservados, bueno, si no inclinó la opinión pública para que sea favorable a un juicio político. No le quiero interrogar ya sobre los gastos reservados del 30S, por eso tuvimos una entrevista anterior, pero quiero preguntarle algo que le han preguntado a Carlos Polit y yo me había olvidado de preguntarle a usted. ¿Usted cree que el 30S fue un intento de golpe de Estado, un autosecuestro o qué mismo? Porque hay gente presa por eso. A ver, Anders. A mí hay una cosa que me parece sumamente, sumamente delicada de todo esto. Hay un prófugo en Miami que tuvo 10.1 millones de razones para escapar a Miami y que tiene 10.1 millones de razones para responderle al país por qué en su función de contralor permitió que todo esto ocurra. Y aparece este prófugo de la justicia con 10.1 millones de razones en el bolsillo para decir lo que diga, y cierta parte de la opinión pública, no digo la opinión pública, sino cierta parte de la opinión pública, sale y le da credibilidad al prófugo de la justicia, cuando el prófugo de la justicia, en el interés de atacar al fiscal, dice que todo fue un montaje. A ver. Para usted no fue un montaje. Mire, Anderson, yo lo dije en la Asamblea. Yo no voy a utilizar en este caso más categorías de las que sean estrictamente necesarias para que la gente nos entienda. Pero el 30S tuvimos. El país sufrió 5 personas muertas, 2 militares, 2 policías, 1 civil, 1 centenar de heridos. La toma de la Asamblea Nacional, del Ministerio de Defensa, del aeropuerto, la rebelión en el Regimiento Quito, la posterior retención del presidente, que es recuperado, liberado en un operativo militar, 22 provincias levantadas, destrucción de bienes muebles e inmuebles públicos y privados. Dígalo con sus letras, fue un intento de golpe de Estado. A ver, yo lo puedo calificar como un intento de golpe de Estado. ¿No es cierto? Y el señor Polit, el prófugo de la justicia Polit, lo puede calificar como un montaje. Pero si es que esto fuera un montaje, ¿sabe lo que debería ocurrir, Anderson? Que detrás de las cámaras, en esta entrevista, tomándonos un café, debería estar aquí el señor Juan Pablo Bolaños tomándose un café conmigo, pues. Debería estar detrás de las cámaras del señor Juan Pablo Bolaños, debería estar el policía Calderón, debería estar el soldado Panchi, debería estar Froilán Jiménez. No, pues si él recibe una bala asesina y cae muerto prácticamente en la calle, y ha sido todo un montaje, pues. El señor Froilán Jiménez está aquí en la esquina tomando su café conmigo, por favor. O sea, yo ahí creo que hay una cuestión que también debe llamar a cierto sentido de cordura. ¿Quieren calificarlo como un intento de golpe de Estado? ¿O quiere calificarse como una farsa? No puede la opinión pública, creo yo, una parte de la opinión pública, porque me parece que la opinión mayoritaria es reconocer la gravedad de los hechos que ocurrieron en ese momento. En la comparecencia en la Asamblea, el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, lo acusó de fraguar pruebas en su contra. Presentó una declaración juramentada a un policía que decía: el fiscal me pidió que me invente una teoría del caso, el fiscal me pidió que haga un parte falso. ¿Cómo responde usted a acusaciones tan graves? Yo voy a presentar a la Asamblea toda la evidencia relacionada con el supuesto forjamiento, pero además va el país a saber desde cuándo está ese policía en la fiscalía, quién acompañó a ese policía a la notaría a las 10:30 de la noche, cuando normalmente cualquier ciudadano quiere ir a una notaría y a las 5 de la tarde le dicen ya no hay más atención. ¿Quién acompañó a esa persona a las 10:30 de la noche? ¿Qué relación tenía esa persona que le acompañó a ese policía a hacer esa declaración? ¿Qué relación tiene esa persona con un pequeño problemita que está por ahí latente de unas cosas llamadas pases policiales? Vas a ver el país que el día que supuestamente este policía se reunió conmigo para yo presionarle, decirle que cambie el parte, yo estaba en una audiencia judicial en la corte. Así me lo han hecho, es decir, mal. Tenía yo el don de la ubicuidad, estaba al mismo tiempo reunido con él supuestamente presionándole, pero a la misma vez estaba con 3 jueces de la corte y con todo el país y con medios de comunicación que me veían que yo actuaba en una audiencia judicial.
Ahí se va a saber, y yo quiero en eso que ustedes lo sepan, ahí el país va a saber. Entonces sí tiene estrategia de defensa, ¿no? No, no tengo estrategia de defensa. Mi estrategia de defensa es la verdad. Anderson, mi estrategia de defensa, mi estrategia de defensa es la verdad. Yo no tengo por qué, ni nadie tiene por qué forjar nada. Si la primera reacción de los dos partícipes es el mismo día salir a decir que sí, y salieron o no salieron a blandir y a decir, aquí tengo los originales. Y salió o no salió a decir que el chiquito en la comparecencia del señor expresidente de la asamblea, salió o no salió a decir que el chiquito era el señor, un doctor Adrián Bustos. El señor Adrián Bustos ya dijo que no es él, que no lo conoce al señor Serrano. Ya dijo que lo había visto una sola vez. ¿Y sabe cuándo lo vio? El día que fue a nombre de Carlos Poli de entregarle la renuncia del cargo de contralor, cuando él estaba cómodamente en Miami. Lo mismo el notario, ¿no? Lo mismo el notario, ¿no? En Perú hay un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que ha renunciado al cargo, acusado de haber cometido ilegalidades, acusado de corrupción, acusaciones que él dice son falsas. Ha renunciado al cargo por salvaguardar la institucionalidad de la institución que representa, la presidencia de la República. ¿Se le ha pasado a usted por la cabeza la renuncia para salvaguardar la institucionalidad de la Fiscalía? Vea, Anderson, tan cuestionada en estos días. Vea, Anderson, a mí se me ha pasado por la cabeza muchas cosas. Yo lo único que tengo, la absoluta certeza, es que desde el primer día hasta el último día en el que ejerce el cargo de fiscal, sea este dentro del lapso constitucional de 6 años, sea este hasta que la Asamblea decida hacer la última llamada y decir, compadrito, ya. Ya. Compadrito lindo, ya no le irán, lo conseguimos, ¿no? O hasta el día en el que el Consejo haga la evaluación y diga que no hemos hecho una fiscalía adecuada. No sé, no importa. Eso a mí me tiene sin cuidado. Pero desde el primer día hasta el último día, he obrado de manera justa, he obrado de manera recta. He obrado de manera transparente. Obrado como, y eso implica. Como que haya obrado, fiscal, hay 4 investigaciones abiertas en su contra que se tienen que investigar en fiscalía. 4 investigaciones abiertas en mi contra que se abren, la una como consecuencia del audio. ¿Cómo es posible, ya va, cómo es posible que usted garantice que esas investigaciones determinen su inocencia o culpabilidad si usted sigue al frente de la fiscalía? Anderson, ¿sabe cuál es la garantía de que esas investigaciones van a arrojar un resultado? X, Y o Z en el un sentido o en el otro. La única garantía es que si hay un fiscal que ejecuta la investigación de una manera objetiva, va a encontrar que allí no existe absolutamente nada. Nada que le puedan imputar al fiscal. Y entonces resulta que va a investigar a su jefe. Tiene que haber un fiscal. Ya el Consejo de la Judicatura solicitó a la Procuraduría el llenar este vacío legal. Comprendo que la Procuraduría tendrá que pronunciarse o se habrá pronunciado, sí. no lo conozco. Esto tendrá que desembocar en una respuesta institucional designándose un fiscal subrogante en reemplazo a la doctora Moreno, y concluida ese proceso administrativo en el que se establezca un fiscal subrogante después de la doctora Moreno, ese fiscal continuará las investigaciones. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo más sencillo. Va a ocurrir que se va a demostrar que quienes obtuvieron, entre comillas, las copias de ese documento en seguimiento de esa misma conversación son las mismas personas que fueron donde la doctora Moreno, en la que ella sin denuncia previa abrió una investigación sin confirmar si existía o no existía el documento, que Contraloría les dijo que ese documento no existía, y que cuando sale el fiscal general a hacer la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo alrededor de él, de lo que estaba ocurriendo, lo que representaba decirle bajarse al fiscal, 15 minutos más tarde me abrió una segunda investigación, 3 horas más tarde me abrió una tercera, y el día en que salió la semana pasada le abrió la última. Ya, me abrió la otra. Última pregunta, ¿tiene usted tantas cosas que decirle a la fiscal subrogante suspendida, Tania Moreno? ¿Por qué no aceptó la invitación de este programa con disposición de Tania Moreno para sentarse en un cara a cara? Porque yo no voy a hacer un cara a cara con la doctora Moreno. Yo sí tengo que hacer un cara a cara luego con el país, no con ella. Yo no tengo nada que conversar cara a cara con ella. Pues, y más allá... Y ella más, tiene algunas cosas que mire, decirle. Y más allá de que eso podría tener un... Podría tener, no sé, un cierto sabor. Yo no tengo nada que conversar con ella.
Absolutamente. De todas formas, la doctora Tania Moreno estará acá el día de mañana en respuesta a las declaraciones del fiscal. Le agradezco, señor fiscal general, por haberse tomado el tiempo. Gracias, Anderson. Un gusto. Gracias. Agradezco también a ustedes por conectarse, por tantos comentarios y preguntas. Espero haber procesado la mayor cantidad de ellos. Conclusión final, lo que anunciaba al inicio de la entrevista, el secretario Carvajal reconoce delante de su partido que no hay plata, que hay un hueco fiscal de 5 mil millones de dólares, que piensan gravar con más impuestos a quienes ganan más de 100 mil dólares al año, vieja receta, malos resultados, que el IES está quebrado, que no hay cómo solucionar el problema del fondo de pensiones. Señor ministro Carvajal, si tiene los pantalones para reconocer esto delante de Alianza País, tenga los pantalones para reconocerlo ante quien debe, ante el país. El país no empieza ni termina en su partido. Los ciudadanos merecen la misma claridad y contundencia de sus declaraciones, puertas adentro en el partido, puertas afuera, delante de los medios de comunicación. Nos vemos aquí mañana. Otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán, desde el Sur en Coffee de la Plaza Pocho.